Hello, you mixed people. This is Resting. Welcome back to another Death Stranding video, part 4. And we're gonna be enjoying playing this game so much. And here's the thing about this: like, I already finished, well, not completely finished the story of the Path of Destinies, but I already got the true ending. Still planning to get the other endings. And as they continue, Mad Red Dead, part. As they continue, Mad Red, or Mad Red Dead, or Mad Dead Red, I don't know how you call it. But as they continue playing that. And as soon as I finish playing that game, or Source of the Path of Destinies, I can continue playing the Outer Worlds, because I haven't finished that either. As you can see, guys, I have some endings I want to play too. This goes to Tsushima and Uncharted The Last Legacy, but I don't know if I want to make a playthrough of that or not. So I'm just deciding whether to not or not, but yeah. This game is fun, I'll say that. This one is a fun game. I'm making this video is longer because it's a long game. I don't want to do 100 parts again. Close to that, but you all know what I'm saying. But I'm trying my best here. And yeah. Here's another thing, guys. Go check out my book, Life is an Always Sunshine and Rainbow. It's a horror comedy book with anthropomorphic animals. It's only $2.99 in the Google Play Store, or you can just buy it on Amazon $5.99, or read it for free on Wattpad or web novel. But I recommend using the Google Play Store one version, because that one is like the most corrected one. And that's again, I'm planning on working in the spin-off, which I'm working the, I was working in the Curtis. So yeah. Son, soy Dai Harmon. Estabas muy dormido. Debes haber estado exhausto. We're here. Las habitaciones privadas tienen todas las comodidades básicas, ducha, inodoro, etc. Úsalas cuando necesites descansar, revisar tu equipo, información o cualquier otra cosa. Si tienes alguna pregunta, puedes hacérsela al personal. Pero antes, ¿por qué no echas un vistazo? Ve cómo Bridges opera hoy en día. So yeah, guys, here's the thing, like, oh, cool. Power break. You guys like what you see in my channel, subscribe. I do live streams, but not often. I'll say that. Oh shit, no, they didn't mean that. Alright, let's see them again. We didn't see them in court. So you guys... Huh. Alright. So you guys like what you see in my channel, subscribe. And yeah. Why we have monsters? Monster energy. You can tell it's still America. Sam, soy Deadman. Calibré tu bebé con los datos fisiológicos que recopilamos de ti antes. Pero no deja de ser una suposición. Cuando empieces a usarlo, veremos si están sincronizados y ajustaremos la sensibilidad del bebé si es necesario. So I didn't understand, like, the whole baby thing, like, oh, control is dying. Esta recámara eliminará la materia quiral que aún quede en tu traje. Hablando de trajes, los azules son para el personal de envío, los rojos para los médicos, los anaranjados para quienes procesan cadáveres y los negros para seguridad. Ah, that's interesting. Hola. ¿Nos conocemos? Superviso los envíos, el mantenimiento y las reparaciones. Es bueno tenerte a bordo. Soy Mama, por si no lo mencioné antes. Esas son hebras. No solo se usan para embalar, también sirven para identificar. Mira más de cerca y verás. ¿Ves el rojo de ahí? Es tu sangre. Okay, I think we're good to go.
Sam, aquí Hartman. Soy un investigador que busca averiguar los secretos de las playas y el Death Stranding, así como los de Dooms y los repatriados. Cuando alivias tus necesidades, expulsas una cantidad de materia quiral de tu sistema. La materia quiral puede perjudicar la secreción hormonal y la función nerviosa. Hay una relación entre la exposición y el desarrollo de fobias, así como en casos extremos, impulsos violentos y suicidas. La contaminación por quiralio incluso se postuló como un desencadenante de Dooms. Permíteme tomar una muestra de tus excreciones para mis estudios. Proporcionan un medio no invasivo para controlar tu exposición al quiralio y tu salud en general. This is so stupid. Bien. A bajar el sensor. There's your... Nice. That's stupid. You know, I kind of wish that we had the whole trophy thing interrupting everything. Well, you know, before I deleted the trophies automatically. Okay, that was fun. Stuff fucking around. Con esa terminal allí puedes navegar en la base de datos de Bridges que tiene información sobre diversos temas. No tienes permiso para todo, pero seguro encuentras mucha información útil. Okay, how the fuck do we get out of here now? Alright, we're good to go. Bien. ¿Has podido pensarlo? Repleto de quiralio, pero seguro para que lo usen los chicos Dooms. Con esto podrás avanzar y volver a conectar al mundo. Podrás volver a unirnos. Soy un cargador. No me interesa conectar nada. O hacer las notas. Pero haré lo que haga falta para ayudar a Amelie. Nice. I wonder why they're floating. So you're gonna have to shoot people? Oh, things. How does that even work? Pon atención, Sam. Las terminales que la gente de Amelie construyó en los pueblos y ciudades que cruzaron en su viaje hacia el oeste se llaman NOT. La infraestructura está ahí, pero la red quiral no funciona. En este momento solo puede transmitir comunicaciones de voz, a veces por cable o de forma inalámbrica, y una pequeña cantidad de datos. Por lo tanto, a menos que los datos necesarios se almacenen en el sitio, no aparecen nuestros quiralogramas. Amelie y los otros miembros de Bridges que has visto en el lugar son gramas generados con datos locales, por si no lo sabes.
En fin, todo lo que tienes que hacer es encontrar el NOT, conectar tu cúpido y conectar la comunicación quiral. Una vez que lo conectes a la terminal, podrás iniciar la transmisión de datos masiva en tiempo cero con la red UCA. Y de esa forma, nos reconectarás entre nosotros y nuestro pasado. Los datos inútiles que se perdieron y fragmentaron se recopilarán y restaurarán. Como revivir a un dinosaurio a partir de un fósil. Jurassic Park, just joking. $4.6 billion de años de historia en la Tierra. Toda la sabiduría y el conocimiento que perdimos desde el Death Stranding volverá a ser nuestro. Nice. Y así, amigo mío, es como lo conseguiremos. Una vez que establezcas la comunicación quiral, no tendrás problemas para generar gramas. También podrás utilizar impresoras quirales. No falta mucho para que podamos enviar todo tipo de cosas a través del cable. Excepto cualquier cosa original. O que tenga alma. Yep. Nada real. Solo copias. Cierto. Y es por esa razón que aún necesitaremos cargadores como tú. Antes y después de que seamos una unidad, necesitamos hombres en el medio. El mal no tiene descanso, ¿eh? Uf. Sí, bueno, manos ociosas y todo eso. Te daremos los detalles en la terminal de despacho. Asegúrate de revisarlo arriba. La entrega también espera allí. Estos zapatos ya recorrieron muchos kilómetros. ¿Quieres que los cambie por otros? Espera. Aún no. Quiero que investigues una cosa antes. Parece que mi sangre las hacía enfadar. Pasó más de una vez. ¿Las hacía enfadar? ¿A qué te refieres? No sé. Tienes muestra de mi sangre, ¿no? Tú dime. Está bien. Veré qué investigo. Is that our dad? I mean, is Norman plus the BB? I don't know. I haven't read the whole Wikipedia thing, I want to read it. Yeah.
resúmenes de pedidos pueden contener información clave para el éxito. Asegúrate de revisarlos antes de ponerte en marcha. Sam, te daremos unas cuerdas y una escalera para esta entrega. Okay. Te vendrán bien para las pendientes más pronunciadas, y la escalera servirá como un puente decente si necesitas cruzar un río. Supongo que en este momento estás pensando en cómo manejar este pedido. All right.
daremos unas cuerdas y una escalera para esta entrega. Te vendrán bien para las pendientes más pronunciadas. Y la escalera servirá como un puente decente si necesitas cruzar un río. Supongo que en este momento... Okay, hopefully I'm ready. This is a mess. Pedido asignado. Hola. That took a while only because we didn't fuck anything now. Comenzando escaneo. Ten un viaje agradable.
Pesaste bien la carga, ¿no? Let's fix this. Casillero privado puedes almacenar carga y otras cosas. Okay, we're good to go. Comenzando el escaneo. Ten un viaje agradable. I think I did this one mission because it took forever in that. Hola. Ahora viene de Echo. Thank you.
alguien dejó por allá. Si quieres, tú también puedes dejar alguna. Mensajes, advertencias, algo motivacional. Lo que sea que se te ocurra. Sigue así. Sam, incluso los mejores cargadores pierden su carga. Pero eres el mejor entre los mejores. Tienes lo necesario para terminar lo que empezaron. Si encuentras algún envío abandonado, quizá puedas llevarlo a su destino previsto. Es más fácil de lo que piensas. Todos nuestros paquetes tienen una identificación de Bridges para rastrearlos. Y tu Odradek está equipado con un escáner que detecta dichas identificaciones. Lo que quiero decir es que... Esa cosa en el hombro puede ayudarte a encontrar envíos extraviados. Cada paquete es una promesa hecha a una persona necesitada. Y cuentan contigo para la entrega. Thank you.
guys. I'm gonna stop it here and see you guys next in the next part. Sorry if I'm talking too much, it's just like I'm afraid something happened, alright? So, I'll see you guys later. This is part 4, see you guys in part 5.